Pasando a otro tema, la Federación de Campesinos de Baní afirma que en lo que va de año, ese sector ha tenido pérdidas económicas por más de 3 millones de pesos debido a la falta de agua que provocó que casi todas las cosechas de la provincia se perdieran. También denuncian que a meses de que el presidente Danilo Medina desembolsara 70 millones de pesos para resolver el problema de distribución de agua allí en Baní, aún no se ha realizado el primer pozo. El plátano se desapareció, más de 25 mil tareas de plátano. De yuca se desapareció más de 10 mil. Desapareció la ganadería. Los cítricos se han secado todos. Los cocos, las matas se están secando. Baní es un desierto. David es un desierto como en el Medio Oriente. En Baní no hay nada que buscar. Solamente reclamo para que nos pongan el agua, nosotros podemos seguir trabajando. Los pozos de Baní, que tienen una asignación de 24 millones de esos 70 millones, todavía no ha funcionado el primer pozo. Y de las cotizaciones están. Y eso fue entregado el 29 de enero para ponerlo en función en 20 días. Y mira ya por dónde vamos. Ya vamos los 9 meses. Aseguran que solo cada 15 días reciben 3 días de agua, esto a pesar de que los niveles de las presas aumentaron tras el paso de la tormenta Erika.